Antes de salir del aire conversábamos con algunos chicos aquí en este local, que es amigo de la casa, no podemos hacer la firma, pero sí, el eslogan creo que es más que evidente. Sí, sí. Pero lo que está, el crédito en realidad, digo, ¿no? ¿Cómo ha variado, cómo ha ido modificándose la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un electrodoméstico? Antes, vos decías, bueno, de contado vale 500 y financiado, bueno, capaz que lo pagamos 800. No, ahora no. Ahora vale. Ni siquiera. 300 de contado y financiado, un palo. Así no. Sí, es una brutalidad lo que te cobran. ¿Tanto el interés? Y sí, imagínate, mira, por ejemplo, imaginémonos que no sea así, por supuesto. Toque madera se por ahí. Se te rompe la heladera. Sí. Se te rompe esta heladera, que tenga justo esta heladera. Ah, sale. ¿Eso sale? ¿No se alcanza a ver ahí? Ah, no. 237 mil. ¿Sí? No, cuotas. Ah, claro, no, ya me parecía. Por eso buscaba un cero más, claro. Digo yo, ¿a dónde estará? Ah, claro. ¿A dónde estará? Plan 18 cuotas. 18 cuotas. ¿Cuánto? ¿Dos millones? ¿Un millón? Ahí está. Un millón quinientos, más o menos. Claro. No entiendo. Claro. Una locura. Claro. Pero son unos delincuentes. No, pero no tiene la culpa la firma, tiene la culpa cómo ahora se financia el crédito. Te matan en todos lados. Sí, claro. ¿A dónde vayas, eh? O sea, vos dónde vas a decir, a ver, sale 500, bueno, está bien, ¿sabes qué? ¿Puedo fiar? Sí, puedes fiar. ¿Cuánto pagás? Un palo y medio. De 500, un palo y medio. Pero digo, la línea de créditos lamentablemente te ha llevado a eso. Sí. Bueno, obviamente nosotros no podemos, por cuestiones naturales de la firma, a veces no te permiten el diálogo con los empleados, pero sí yo voy a hablar con uno así a par, como quien charla, como quien no quiere la cosa. Dale. La consulta, estamos en vivo a través de Radio Unlar, como te va, con Multimedia Unlar en realidad, y yo me quedé con Radio Unlar. Digo, ¿se nota el incremento de los electrodomésticos? ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. El incremento de los electrodomésticos se dio hace aproximadamente un año y bueno, últimamente no es tan notorio. Hay electrodomésticos que han bajado el precio y bueno, la actualización del precio siempre se da, ¿no? En todos lados, pero últimamente están más calmados los cambios. No hay modificaciones tan abruptas, digamos. No hay mucha modificación. Bien. Exactamente. ¿Cómo compra la gente? ¿Contado, tarjeta, planes, créditos? ¿Cómo hace? Y nosotros tenemos una cartera de cliente de crédito de 80-20. Sería 80% la gente que compra crédito personal y 20% tarjeta y contado. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a ese crédito, por ejemplo? Solamente con el DNI. Bien. Y tener la firmita limpia, ¿no? Por supuesto, porque si no, sí, vamos a ver la afectación. Bien. En este tiempo de invierno, mucha venta de calefacción, la gente elige ir por la famosa estufa, va por los caloventores, va por el aire frío-calor, habéis cuenta que hay una diferencia abismal en precio, ¿no? Y lo que más solicita la gente en La Rioja es el tema de calefacción eléctrica, que acá hay muy poco gas natural. Entonces, se opta mucho más por la calefacción eléctrica, ¿no? Bien. Bueno, te agradezco, ¿eh? Muy amable. Oh, gracias. Bueno, ahí está uno de los muchachos trabajadores de la firma. Y, bien, bueno, vamos al sector donde hablábamos de esto de calefacción eléctrica, decía, lo que más se vamos prefiere. Claro, mira. Por ejemplo, este símil aire, que es, sí, que es un, no es un aire acondicionado, sino es un caloventor. Ah, sí. Vale... 18 cuotas de 15 mil pesos. 18 cuotas fijas y el precio es 109 mil. Ahí está. Y vale 274. Claro, ahí está. 18 cuotas fijas de 15 mil. O sea, cuota fija no es, obviamente, digamos. Cuota fija no es cuota sin interés. Cuota fija. Es cuota fija, o sea, que no la verdad la van... es, claro, es bastante. O sea, ya el interés. Es engañosa la cuestión, ¿no? Porque en línea general ya. El fija te supone no se ajusta a las modificaciones del precio. Pero ya con la refinanciación... Claro, con la yo no conozco cuotas variables en las tarjetas, ¿eh? No los bloqueo yo. No sé qué me dijo algo de que compre calefacción porque es por hincha río, no sé qué. No, che. Pero no lo escuché, la verdad que no lo escuché. Pero bueno, esa es, digamos, la gama, la variedad de productos para calefaccionar. Sí. Por ejemplo, bueno, hay mucha gente que elige a veces ese...
calefactor que va en el... se pone mucho en las confiterías, en los patios. ¿Cómo se llama abiertos? Técnicamente ese aparato, Rafa? Tengo curiosidad del fin de semana. Le dicen mal llamados chinitos, pero no se llaman chinitos. Así, ¿no? Oh, acá dice calentador de patio. Ah, mira, bueno, está calentador más sencillo de lo que nos imaginábamos. No, es más, mire, para que vean que no falta la verdad. A ver. Ahí dice, calentador de patio. Ahí está, más sencillo imposible el nombre. Claro, lo que sí tiene una particularidad, esto lleva una garrafa. Claro, exacto. Y te liquida la garrafa. En el interior, bueno, no sé por dónde está la boca, pero por acá tiene que estar la boca, va la garrafa. Igual que este, que una es de un diez. Poquito más moderno. Uh-huh. Este un poquito más moderno, más selladito, más... Sí. Mire lo que vale. A ver... 18 cuotas de 95.000, ¿no? 18 cuotas de 95.000, eso vale. 189, ahí está, 189. No, ese es el interés aplicado. 649. Claro, 649, 650 mil pesos. Claro, claro, vale, claro. 650, financiado, un palo 400. Es una locura. Ahora, digo, te ponen cuotas fijas, fíjate vos qué engañoso, ¿no? Pero yo no recuerdo que las cuotas sean variables cuando vos compras con la tarjeta, salvo un servicio. Sí, yo supongo que lo de las cuotas fijas versus las variables que vos decís, May, tiene que ver cuando en algún caso de pronto, no sé, te aplican algún interés y sube algo. No lo sé bien, pero... Pero te digo, he comprado cosas, por ejemplo, con interés o cuota común y tampoco son variables. Digo, no conozco una cuota que te compres una heladera, un pantalón o lo que fuese. Cuota variable, claro. Que en la tarjeta se actualice por inflación, claro. O tenga alguna variación. Claro. Por eso te digo, es engañoso, porque vos ves cuotas fijas y crees que sin y interés. Te vas derechito con que es sin interés, claro. Y haces el cálculo y como dice Rafa, te terminan cobrando dos o tres productos más. Claro, lo mismo bien, está pasando con cuotas simples. Hay que hacer siempre la salvedad. Si vos compras, por ejemplo, con tarjeta de crédito, sí. Hoy pagás hasta 12 cuotas sin interés. Ajá. Sin interés. Ahí va. O sea, vale 400, vos pagás 400 dividido en 12. Eso es otra cosa, claro. Ahora, si vos haces un crédito personal, que es otra cuestión, tenés hasta 24 cuotas fijas, al menos en este comercio, que presupone, obviamente, un altísimo interés. Digo, sí. Presupone porque, ¿qué hace la empresa? Te financia, sí, te da la posibilidad de que compres... pero te lo hace en 24 meses, y esos 24 meses, obviamente, un producto termina valiendo casi 3, porque también, de alguna manera, entiendo, dentro de los pocos que uno conoce el movimiento comercial, la empresa dice, bueno, está bien, yo le fío a Rafa me la va a pagar en 24 meses, sí. Y hoy esta cocina vale 600 mil pesos, dentro de 2 años va a valer el doble, entonces, listo, yo le cobro a Rafa lo que va a valer la cocina dentro de 2 años. Y elige él si me la quiere comprar ahora y me la quiere pagar ahora, porque si vos venís con el efectivo, pagás 600 mil pesos. Es decir, claro. Un razonamiento, digamos, desde la técnica de los comerciantes que manejan esto de los créditos personales, siempre se hace esa planificación. Claro. Suponiendo que esta cocina vaya a valer 1.200.000 dentro de 12 meses y Rafa me la va a pagar en 12 meses, bueno, yo le cobro 1.200.000 a Rafa, lo que hoy vale 600. Pero claro. Repito, es una instancia que ya es elección de cada uno de los que va a venir a comprar, en esta como en cualquier firma. El dato es, lo que decía el vendedor, sí. Creo que Daniel me dijo el nombre, sí, sí creo que Daniel, bueno, me decía, lo que está claro es que hubo un boom allá por diciembre más o menos, que se fue todo a las nubes, y desde diciembre para aquí, como que se morigeró. ¿Hay claro. incrementos? Sí hay incrementos. ¿Son sustanciales? No son sustanciales. Digo, lo que hoy vale 600 mil pesos, si vos lo venís a buscar dentro de 2 meses, capaz que valga 620. Claro. En cambio, si vos hubieses venido en noviembre, valían 600, y venías en enero y ya valía 850. Digo, ese golpe sustancial al bolsillo, por lo menos en lo que nos decía este vendedor, está como morigerado en este último tiempo, lo que sí, obviamente, comprar en crédito siempre es mucho más caro. Y, sí. Y si tenés la posibilidad de comprar en efectivo, bueno, que no tienen mucho, por cierto. Claro. Y, bueno, de paso vemos el movimiento que acontece en la ciudad por en este momento. Qué lindo el solcito. Tranqui. Rafa, igual ahí veíamos un poco cuando salías, cuando ya te ibas y estabas ya en la vereda. ¿Hay mucho movimiento de gente comprando electrodomésticos ahí? No. Muy poco. Tranqui.
Bien. Muy poco. Y la mayoría, como bien decía Daniel, mayoría es crédito. Viene y dice, ah, bueno, claro, llevo, bueno, financiame, crédito, sí, dale. Sí, pero mira, te sale mucho más. Bueno, no importa, es la forma que tengo, ¿no? El 80% decía compra financiado. Y pero a veces si vos te pones a hacer el razonamiento económico, no se termina de entender. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Me acerco, porque aquí justo hay unas motos. Una moto que vale, por ejemplo, no sé, 1.400.000, sí, terminas pagando 24 cuotas de 154.000 pesos. 24 meses, es decir, terminas pagando financiado. ¿24 decías? 3.700.000. Sí, 3.700.000. Ahí va. Bueno, 3.700.000. Sí. Claro, pero ¿qué pasa? Que es más fácil para la gente pagar de último una cuota de 150 mil pesos que traer el palo 500 ahora. También, claro, son dos motos. Dos productos, por eso son le decía, dos o tres en algunos casos. Sí, sí, totalmente. Es una locura. Una locura. Es una locura. Bueno. La verdad que no sé cómo no se regula eso. Sí, porque la Rafa que decía, Rafa decía, no son los comercios, son las tarjetas en definitiva. Pero ojo, porque también el comercio en un crédito personal te liquida. Claro, no hablamos de tarjeta, hablamos de un crédito del comercio. Claro, claro, créditos personales. Y, porque hoy si vos compras con tarjeta y tu tarjeta tiene el patio amplio, es decir, que tiene fondo, tranquilamente compras. Es más, hoy, por ejemplo, un tenedor promedio de una tarjeta como, por ejemplo, naranja, tiene de base 1.500.000, que vos podés comprar ese 1.500.000 en Plan Z, por ejemplo, y lo haces sin interés. Pero claro, estamos hablando de que tenés que pagar unas cuotas promedio de 500.000 pesos, que es el sueldo promedio de un trabajador del Estado. Es decir, y además la tenés que tener limpia prácticamente a la tarjeta, claro, sin consumo, cosa que es bastante irrisorio en una familia medianamente común. O sea, la solución es no tener margen en la tarjeta. Si no, claro, por eso considero que, como bien decía Daniel, la mayoría elige hacer crédito, porque por ahí, y 150 mil pesos, y los puedes pagar, y sí, los puedes pagar. Tenés que pagar 24 cuotas de 150 mil pesos, y sí, y la pagas, y sí. Porque antes de no tenerlo al bien, al producto que necesitas, antes que no tenerlo y tenerlo y pagarlo el precio que se paga finalmente, y la gente elige fiar, ¿qué va a hacer? Lamentablemente está visto que es así. De hecho, hay una cultura de endeudamiento del riojano básico que anda en el promedio de esto que decía 80-20. Es decir, 80 de los riojanos de cada 100, 80 elige comprar desviado porque se le facilita, porque acomoda la carga, porque ve la forma, no sé, la forma que técnicamente le quieran llamar a nivel microeconómico, se acomoda la familia y, bueno, dice, antes que juntar 1.500.000, pago 150 pesos, de 150 mil pesos, digo, de cuota mensual por una moto, y sí, la pago. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Y sí. Dice Juana Beltrán, si hay bolsa de agua caliente eléctrica. Sí, fíjate si hay alguna ahí. No, bolsa de agua caliente. Lo que sí hay son mantas eléctricas. Sí, las mantas eléctricas. Las mantas eléctricas, sí. Yo, imagínate, no le tengo miedo al agua, a la bolsa de agua caliente enorme, imagínate la eléctrica, no. No, no. No. Igual no viene. La no bolsa viene. De agua caliente es santo remedio, gente. Siento una cosquillita, va a decir, la felicidad, no, es la corriente. Es la electrocutación que te está generando, más o menos. Algo si así. Empezás a saltar, vos ves. Gracias, Rafa. Déjame con mi colchita abrigadita y zafa. Sí, dale, me tapo con esta nomás. Gracias, déjame Rafa, ahí por el panorama. Déjame con mi edredón tranquilo, abrazado ahí. Gracias. Una loca.